Hello you guys, welcome back to my channel. El día de hoy los voy a estar llevando conmigo a lavar mi camioneta. So, no se preocupen, voy a tratar de hacer este video interesante, divertido, you know, fun to watch, okay? So, espero les guste este video, de suscribirse, de dar like y dejar un comentario. No sé, comenten lo que ustedes quieran, okay? Me ayudan mucho sus comentarios. Voy en camino a la casa de mi mamá. Le voy a dejar unos... No, para empezar, vamos a empezar diciendo que hoy es viernes. Ya saben que los viernes voy a las citas de Luises, pero hoy cancelaron su cita. Justo cuando me estaba cambiando, gracias a Dios. No gracias a Dios, ¿verdad? Pero si yo me hubiera cambiado yo, hubiera cambiado a los niños y me hubieran llamado para decirme que se cancelaba su cita, me hubiera agüitado because ya cambiaron, I would have been like, you know. But anyways, ya no fui a la cita, you know, me puse otra vez mi ropa para hacer que hacer, desayuné con los niños, me puse a hacer que hacer en chinga. ¿Dónde es su nap time? Y vengo caminando a la casa de mi mamá. Le vengo a dejar unos papeles que me dijo que le imprimiera. Y aproveché y se me ocurrió la idea de lavar mi camioneta. Okay. So, ella me va a cuidar a los niños un ratito y a ver si mi hermana Katherine viene conmigo, porque solamente ella me ayuda a lavar la camioneta, ¿ok? Ya llevo un año desde junio con mi camioneta, you guys, un año, ok, and I love my camioneta, like, me acuerdo que cuando la compré, o cuando la compré por primera vez, I was like so nervous, me siento tan raro manejando ese carrote, esa camioneta, no sé cómo se diga, no sé, pero yeah, me siento tan feliz, tan bendecida, es like, hasta cuando fui a hacer el test drive and everything. I was like, oh my god, like, me sentía tan rara porque yo estaba tan acostumbrada a mi carrito chiquito, my little Ford Focus. And like, cuando hice el test drive para esta camioneta, like, me sentía rara, me sentía muy alta, me daba miedo manejarla. Pero ya después que la compramos y era de nosotros, like, sentí bien bonito, like, bien chingón. Y todavía siento bien chingón. I love my camioneta, like, I love it. Pero ustedes saben que a veces, uno cuando tiene carro y más cuando tiene hijos, like, uno como que descuida sus carros, ok, eso es de humanos completamente, al menos que no tengas hijos y seas, no sé, soltero o soltera, you know, se va a mantener el carro limpio. Yo puedo decir que mi carro no siempre está limpio, ok, no siempre está limpio porque tengo dos hijos, un hijo que le encanta comer en el carro y ese niño tira, si está comiendo algo y lo tiene en la mano y es basura, lo tira abajo, ok, pero sí le puedo decir una cosa de mí, es que mi carro sí puede estar, tiene crumbs a lo mejor en los asientos o hay tierra en, you know, en la carpeta, pero yo siempre trato de sacar toda la basura, you know. So, si ahorita tengo, por ejemplo, fui a Starbucks y tengo esta basura aquí, yo me bajo del carro llegando a la casa y tiro la basura, ok. Si mi hijo tiró una servilleta, un dulce, algún wrapper ahí atrás, yo llegando a la casa lo tiro a la basura, porque así es como poco a poco, sin que uno, sino inconscientemente se dé cuenta, se empieza a ensuciar el carro, ok, se llena de basura, se llena de, y a veces no nomás la basura, you know, es like, you know, sacar los zapatos de los hijos, de repente mis hijos se quitan los zapatos, las calcetas, o sea, tratar de sacar todo eso, porque eso es lo que causa que nuestros carros se vean sucios, ok. So, no soy perfecta. Como les digo, nadie tiene un carro perfecto, estoy segura. Al menos que tengas mucho dinero y puedas lavar tu carro, you know, a la perfección cada fin de semana y que alguien te lo vaya a limpiar, o que no tengas hijos, o que seas un soltero, you know, entonces sí te creo que tu carro esté súper limpio. Y si eres mamá y tienes hijos y tu carro está limpio, pues qué chingón. Pásame tus consejos en los comentarios, porque yo quiero saber cuáles son, ¿ok? Pues ya, voy a ir a limpiar mi camioneta, mi hermosa camioneta, mi Pantera. Me acuerdo que cuando la compramos, I was like, ¿cómo le voy a poner a mi camioneta? ¿Cómo le voy a poner? Y nunca, like, I was like, no sé, no sabía. Pensábamos eso, en ponerle Panther. Creo que de hecho dije que algo así, como que se me ocurría, porque mi camioneta es negra. Entonces, nunca se hizo un nombre oficial, pero ya después poco a poco le empezamos a decir así. Mi primer carro es, como les digo, es un Red Ford Focus. Y yo le puse Romeo. Yo le decía que era mi Romeo, because fue mi primer carro y era, you know, le decía que era mi first love, según, like, Romeo, you know, your first love and everything. So, era mi Romeo. So, a la Pantera, pues, le decidimos poner la Pantera y así se va a quedar, because
our camioneta is black, so we're like, la pantera, siempre decimos la pantera. Al principio también decíamos la mamalona, pero no me gusta mucho cómo se escucha eso, so me gusta más la pantera. So yeah, ya la bautizamos, and yeah, voy en camino a hacer eso, a lavar mi camioneta, ok? Creo que fue hace, la semana pasada, o en el fin de semana, no me acuerdo cuándo fue, pero ya la había lavado. La lavé por afuera, en la casa, la lavé bien. Pero no le, I was like, mañana voy a ir a la casa de mi mamá. No fue la semana pasada, creo, sí. El jueves también, de hecho. And then I was like, el viernes voy a ir con mi mamá. Yo no, saliendo de su terapia de Ulises, voy a ir con mi mamá y lo voy a lavar. Y pues nunca pasó eso, ok. So, estaba limpia por afuera, pero por dentro estaba, you know, tenía tierra, la carpeta y todo. So, I was like, no, today I have to go wash it. Tengo que limpiarla. También a los niños ya les compramos new car seats. So, Diego ya no va a tener ese car seat. He's gonna have a toddler car seat. So, I'm so excited. La quiero lavar y quiero poner sus asientos. Because no quería poner sus asientos hasta que no estuviera limpia la camioneta, okay? Like, yo soy así. Like, that's the Libra in me, I guess. I don't know, okay? So, I was like, ¿me traigo los car seats? O, you know, like, estaba pensando porque todavía están en la caja, ahí en la casa. And then I was like, mejor me voy a esperar al rato. Voy a lavar la camioneta. Me voy a regresar y que Rogelio me ayude al rato a ponerlos. Para que los dos tengamos sex experience, ok? Because las emociones, las cosas que nos dan emoción, right? But, you know, parent stuff. But yeah, ya les compramos a los niños sus asientos. A veces también le compramos otro, uno nuevo. Because el que tiene ahí, yo sí les lavo. Les quito toda la tela. Se los lavo, y se las lavo. Pero, ya saben, como los niños comen o luego Luis está lleno de tierra. Ay, mi amor, está bien. Pobrecito bebé estaba llorando because pasé a Starbucks. Miren, estoy ordené un new drink. Ahorita les digo qué drink es. Pero les compré ellos unos cake pops. Nunca, yo casi no paso Starbucks like that. Like, yo no soy esa. I'm not like, oh my god, I have to go to Starbucks. No, pero se me antojó. Un Starbucks luego saliendo de mi casa. And I was like, se me antojó. And then I was like, no. Si paso por ahí y hay línea, entonces quiere decir que no tengo que ir, ok. Pero si paso por ahí y no hay línea, entonces, it's a sign that I can go, ok. Because en este Starbucks que está aquí por mi casa, siempre está llenísimo. Like, hay líneas grandes. Wow, mi amor, Bobcat. So, fue una señal que sí, porque no había, nomás había un carro. So, I was like, oh, yep, that's a sign. So, me pasé a comprar ese nuevo drink, que es un Grande Iced Caramel Macchiato, que lo saqué del video de Blanca. I want to try new drinks, because yo solamente tomo a mocha frappuccino. I'm basic AF, like, I'm basic. Yo no sé de bebidas de Starbucks, yo no soy de eso. Por eso les digo que yo casi no voy a Starbucks. Pero quise probar esa bebida because she said that Stacy Diaz, that's her basic drink. So I was like, well, let's do basic. I thought mocha frappuccino was basic, but maybe this is basic. Me gusta esto, este está bueno. Nomás que al principio, ya es la segunda vez que me pasa because es la segunda vez que lo ordeno. Le tomas y sabe a puro pinche café, like straight up café. I mean, I love black coffee, pero este café es como un poquito más diferente y más fuerte. Entonces tienes que mixearlo bien y ya se mezcla bien como la el caramelo y el café. And oh my god, it's so freaking good. But anyway, estaba llorando porque les compré un cake pop y se lo di y se lo terminó y tenía el palo en la mano. And then I was so scared que, you know, que se, como que se lo mete a la boca y se ahogue y no sé. So I was like, oh, se lo voy a quitar. Y por eso estaba llorando. Y ahorita lo estaba chequeando porque pensé que estaba dormido y pensó que se lo iba a regresar el palito ese de su cake pop y empezó a gritar. Pobrecito bebé. Bueno. Este caramel macchiato está bueno. Lo recomiendo, pero si te gusta el café fuerte, es un poquito fuerte, pero a mí me gusta el café. Yo tomo café negro. So I don't mind it. It's really good actually. Se me antojó, you guys. Rogelio, I'm sorry. I know Rogelio's gonna be watching me. He's gonna be like, fuiste a Starbucks sin mí. Así me va a decir. Ese hombre es bien celoso. But yeah, and you know, you guys, ¿saben qué? Creo que I messed up. I messed up because casi toda esta semana ha estado lloviendo. Y yo vengo a... Yo vengo a lavar la camioneta. ¿Qué, mi amor? Wow, garbage truck. Y parece que va a llover. I mean... A lo mejor lo lavo por afuera, no sé. Maybe no lo lavo por afuera. A lo mejor sí, no sé. Pero ya se está poniendo oscuro. Y ese rato, según desde las 11, iba a llover. Y estuvo el sol a más no poder.
Y ahorita vengo con mi mamá a querer ir a lavar la camioneta. And está el chucho cielo gris. Y ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Ya voy a dejar de hablar porque ya saben que yo puedo hablar forever. Pero ya voy llegando y les voy a enseñar ahorita cómo se ve el cielo. Oh my God, you guys. Oh my God, what in the world? Sorry, la gente que camina en la carretera como si no estuviéramos manejando la carretera. You know, like risking their lives. It's raining. Y'all, this is what I'm dealing with, okay? Voy a sacar el car seat de los niños ahorita, de una vez. Miren. Como les digo, nomás tengo como algunos juguetes de los niños and whatnot. Pero déjame, voy a sacar esto y lo voy a poner atrás. Porque está lloviendo, okay? Look at this. Pero eso no me va a detener. Tengo que ir a limpiar este carro. Immediately. Look at this. Ulises. Solo que es el car seat de los niños, lo voy a poner ahorita por acá atrás. Cuando llegue el car wash, voy a limpiar enfrente, y cuando se limpia atrás, ahí enfrente, el car seat y todo el desmadre que tengo, lo voy a poner adelante, ok. Eché todos los juguetes y demás aquí para que no llegue allá y me ponga encima a limpiar. Miren, así se ve acá atrás. Como les digo, pues está lleno de tierra y crumbs y juguetes de los niños. Pero, I mean, yes, it's dirty. But no tengo basura. Es todo lo que tengo. Son básicamente por los juguetes de los niños y demás. So that's here. Tengo que limpiar esto inmediatamente. Pero trato, eso ahorita me lo puse aquí. Pero trato de sacar toda la basura de aquí. Crumbs, like I told you. Tengo papeles, like this right here. Pero eso lo voy a dejar acá. Esto, mi viejo. Yeah. Y esa es la basura de Starbucks. Esto lo voy a sacar ahorita. Y mi bolsa. But that's it. This is how I try to keep my car. But yeah, vámonos because mi hijo me está esperando. Miren. Está allá. Siento que es una mala idea que me vaya a lavar el carro, y más subiéndome de la casa de mi mamá, porque en la casa de mi mamá hay mucha tierra, yo creo. Eso que mi mamá todavía no tiene su ¿cómo se llama? Su driveway. So sí hay tierra. So cuando te subes se mete mucha tierra a la camioneta, pero está bien. I have to clean this car because si no lo limpio hoy, nunca voy a poner los car seats de los niños, ok. Y quiero que esté, como les dije hace rato, quiero que esté limpio la camioneta, ok. Para que se sienta así como más chingón, que tengan su car seat y, you know, ya lo sabes. Su car seat de Ulises, el que tiene ahorita, se lo regaló a mi mamá, una amiga de ella, la señora Sandra, que en paz descanse. So, cuando ella le dio a mamá su car seat de su nieto, it was in really good conditions. Like, el car seat estaba como nuevo. She was like, es nomás lo usó poquitas veces su nieto, y uno cada vez que le iba a ver, so no lo usaba mucho. Estaba nuevo, so I was like, tiene Tiago, ese era de Ulises cuando él estaba chiquito. Es el car seat que mamá me compró, a mí me lo regaló. Y entonces Ulises usaba ese, y cuando dejó de usar ese, porque Ulises lo dejó de usar bien rápido, porque él está, like, él está un poquito más largo que Tiago. Todavía lo pongo en ese car seat because sus pies no tocan el asiento, y el de Ulises sí, luego sus pies le tocaron el asiento. Grew out of it really quick. So luego lo pusimos en el car seat que tiene ahorita. And, you know, ya le he dado buen uso. So yo creo que ahorita lo voy a donar, porque como les digo, ya yo lo lavo y todo, y lo voy a lavar y lo voy a limpiar. Lo hice last week, lo limpié bien, todo lo que es la tela, y lo lavo y lo limpio bien por adentro, because él, como les digo, come su comidita, sus galletas o whatever, y deja crumbs en el asiento. So lo voy a limpiar bien y lo voy a llevar. Creo que dicen que los puedes llevar a un fire station y ahí los pueden ellos donar. Eso es lo que voy a hacer. El carro, mi esposo me dijo que lo donara, pero ese carrito, ese asiento, siento que ya no es como para donar a alguien más. Yo ya lo voy a donar al fire station y ellos hacen lo que tienen que hacer con los asientos. Y también ya está un poco viejo. Yo sé que después de ciertos años, los
los asientos también tienen fecha de expiration date, so se vencen. No sé cuántos años exactamente, pero sé que sí. Y con ese high chair, you know, Ulises tiene 3 años y luego fue regalado, so yo sé que está un poco más viejo ese high chair, you know, so ya. El de Tiago, la verdad no lo quería donar, because ni vender, you know, because yo tengo un algo de mí es que me apego a las cosas emocionalmente, ¿entiendes? Entonces me apegué a su asiento y a la carriola, y también le dije, mamá, es que me siento feo porque tú me lo regalaste y siento feo, like, venderlo. Y she was like, está bien, no te preocupes, like, está bueno, y sí está bien bueno todavía, y la carriola también, like, está buenísima. So creo que sí lo voy a, eso sí lo voy a vender, pero lo tengo que limpiar bien. La carriola está limpia because la llevamos para Disney y la tía de Rogelio la usó y me la entregó bien limpia. So I was like, oh my god, like, I'm so thankful, like, that was so sweet, for real, like, gracias Ana, si está haciendo mi video, por regresarme mi carriola así, like, super limpia. But yeah, tengo que lavar el coche de Ulises, el de Tiago, y cuando esté lista lo voy a vender, because ese sí está como para vender, you know. Salió un poquito caro ese car seat y carriola. Creo que se salió mamá como en $500. So está en buenas condiciones. Maybe lo puedo vender como en 100, 150, no sé. Todavía no sé. Pero eso ya sí va, ese sí va a ser para vender. Voy a llegar al car wash y me voy a poner en chingada. Ya acabé de limpiar mi carro de adentro. No fue perfecto de la carpeta, because donde vine aquí al self car wash, ya saben, las máquinas para aspirar no son perfectas. Me gustan más las otras donde metes como tus carros a lavar, pero no me gusta meter mi carro a lavar porque no se lava bien. So this is what we have, okay? Se ve mejor que cuando se los enseñé hace rato. Yo nomás voy a meter las cosas y lo voy a lavar. Lo voy a enseñar por atrás. Miren, se ve bien bonito. Y ahí está todo mi desmadre, ¿ok? Entonces me voy a seguir. Miren, estas cosas de aquí las compré en Amazon y las uso para el car seat de los niños. Les voy a dejar el link abajo en mi Amazon storefront page. Protege muy bien los asientos. Miren, esos son los asientos donde pongo los asientos de los niños. Y miren, no están como creased. Y ese es donde yo me siento. Vamos, café. Tampoco se ve muy maltratado, ¿verdad? Le queremos comprar covers, pero no hemos tomado el tiempo de hacerlo. Y también queremos un día poder lavarlo bien, como alguien profesional, y no, pero ya será con el tiempo, ¿ok? Déjenme terminar de hacer esto. Miren, así se ven los cover seats. Y tienen esas cositas para meter los juguetes de los niños. Ahorita se los voy a meter, pero se ven más o menos. They do the job. Así se ve acá atrás. Ahí está. Para los juguetes. Ya terminé por fin de lavar mi camioneta. Se ve hermosa. Está bien limpia, you guys. I love cleaning my camioneta because me siento like, you know, aunque dure nomás poquito, because ya tú sabes. But, ay, aunque dure nomás poquito, but it's okay, you know. Es la emoción de ver todo limpio. Mira, les voy a enseñar adentro un poquito más, okay. Esa pinche mosca ya lleva rato aquí y no se quiere largar. Salte de mi camioneta.
máscara estúpida. Ya se fue. Mira. ¡Oh! Hija de su madre. Muere. Anyways, miren qué hermoso se ve. Clean. 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 Oh, yes. Espero y este car wash video les motive a que vayan a lavar su carro, you know. Como les digo, yo no lavo mi carro cada semana, pero hay que saber agradecer un poquito nuestras cosas que tenemos. Más especial yo, because Rogelio nos compró esta camioneta a nosotros y a veces sí la descuido poquito. Como les digo, no trato de no dejar basura adentro, pero sí, no la traigo seguido a lavar, ok. Pero ya, ya le voy a echar ganas, ok, ya. Basta, Marlene. But anyways, yo estaba aquí lavando la camioneta y al lado de mí llegó una pareja cuando acabé de aspirar la camioneta. Y era una muchacha y su novio. You guys, cuando estaba lavando la camioneta me di cuenta que ella estaba aspirando su carro solita. Like, y él estaba sentadote en su celular y sin ayudarle. And I was like, what the hell? Like, mujeres, despierten, ok. Hombres hay un chingo. Y si van a tener un hombre así que no les ayuda nada, entonces mejor quédense solas. Because I was like, oh, like, yo no sé qué tanto, like, todavía que fuera que estuviera trabajando, ¿verdad? Porque obvio van a decir, no, pues contra tu viejo porque te ayuda. Pero mi viejo está trabajando, ok. Él está trabajando. Pero ese muchacho estaba ahí sentadote, like, literal, I was like, ew, like, ay no, qué asco. I'm sorry, you guys, pero hay que valorarnos un poquito como mujeres, ok. Like, si van a tener un hombre así, mejor quédense solas. And that's my rant, ok. Voy por mis hijos porque mamá mandó un mensaje y ya de ahí vamos a irnos para la casa para ya terminar este video y que no se haga muy largo. Mm-hmm. Que tienen que hacer el click, es lo que dice el pinche craco. Graco. Alexis. Alexis. De borrachos. Ah, ¿tú dices tijeras? No, ¿las traigo? Oh, creo que no tengo tijeras, ¿sí las puedes quitar? ¡Mira! ¡Wow! Todo mugrosito, mira. Nuevo asiento para Ulises Alexis. He's like not interested. Está cute, huh? Miren. Oh, my baby. Y ahora falta de Tiago y Zach Rodríguez Hernández. And it's the same color. Mira, he's like, what? Hold on, over here. Ay, tu silla nueva. Tu silla nueva. Papá. 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 Qué bonito asiento. Qué bonito. Se traumó ese niño. Ya, ya, ya. Y adiós. 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 ¿Sí? Baby. ¿No?